Continuamos. Hasta el 31 de este mes, las personas en relación de dependencia laboral deberán proyectar sus gastos deducibles en alimentación, salud, educación, vivienda y vestimenta. Juan Carlos Aizprúa nos informa. Las personas que consideren que su ingreso anual para este 2013 será mayor a los $10,108 deben realizar la deducción de gastos para el impuesto a la renta. El plazo para la proyección de los mismos es hasta el 31 de enero. Las personas en relación de dependencia laboral son quienes deben cumplir con este beneficio para reducir el pago de impuestos mensualmente. Entre los gastos de vivienda, por ejemplo, son deducibles el pago de arriendo, el impuesto predial, los servicios básicos y las alícuotas de condominio o urbanización. En la alimentación son deducibles la compra de alimentos para consumo humano, las pensiones alimenticias, la leche en fórmula y el agua y bebidas no alcohólicas. En la educación son deducibles la matrícula, los servicios de educación, el cuidado infantil, los derechos de grado, el transporte escolar, los equipos de computación, los intereses de crédito educativo y el servicio de Internet. En salud son deducibles los honorarios médicos, los servicios de salud, los insumos médicos, los lentes y los accesorios para la salud, muletas, sillas de ruedas, tratamientos dentales, aparatos y terapias de rehabilitación y tratamientos para bajar de peso. En el caso de la salud, el monto máximo para deducir su gasto es mayor a los $13,000. Los empleadores de cada empresa deben pedir a las personas naturales en relación de dependencia la proyección de sus gastos para este año.